Bueno, pues muy buenas noches, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos aquí con un nuevo vídeo del modo carrera. Vamos a empezar con el capítulo 21 y hoy tengo ganas de avanzar en el modo carrera, ¿vale? Hoy voy a poner 4 partiditos porque la verdad que me estaba quedando un poquito atrás, estaba poniendo muy pocos partidos últimamente y hay que avanzar y tengo ganas también, más que nada porque cuando termine esta temporada pues va a venir un chaval llamado Fekir a jugar con el Tenerife y claro, tengo ganas, es muy normal. Antes de ir con los partidos, ¿vale? Que me llega aquí el informe del ojeador y ojito, este hombre, ¿vale? Nygaard, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, el caso que probablemente sea el futuro Balón de Oro, o sea, apunta maneras, ¿vale? Ya con lo que costaba ya se ve que tiene buena pinta. Y ahora sí que sí, vamos ya con el primer partido del capítulo contra el Alavés, ¿vale? Que no sé, siempre me marca el Atlético de Madrid ahí en la clasificación, no lo entiendo por qué me lo marca, si no tiene nada que ver el Atlético de Madrid, no pintan nada aquí en este partido. Pero bueno, yo qué sé, pues no sé, pues que lo sigan marcando. Y al final, que mira aquí, la primera del partido, tal cual. Primera oportunidad peligrosa el partido entre los dos equipos, pues ya está, 0-1, llegó Haaland para meter el 0-1. Sobradísimo. Y es que mira eso, qué poderío físico, qué bestia. Bueno, a ver, entró solísimo, la verdad, le hicieron el pasillito. A ver cuántos goles lleva, 4 goles. Siempre me da la sensación que lleva más goles en liga, no lo entiendo, pero bueno, 4 goles está bien y más teniendo en cuenta que empezó la temporada suplente. Esta también iba a tener, vale, con Milla, que había que pegarle ahí, ahí hay que pegarle a ver si puedo meter al portero para adentro, aunque esta vez, pues mira, rechazó en un defensa. Y esta probablemente fue la contra más lamentable del mundo, teniendo en cuenta el pase que dio, o sea, es que le dio un pase ahí con la canilla y Cutrone mete gol, que ya me dirás tú qué pinta Cutrone ahí. Pero bueno, es más o menos lo mismo que dirán la temporada que viene cuando vean a Fekir aquí, ¿eh? Pues ya está. Pues 1-1 y el Alavés ya está contento, el Cutrone, madre mía, el Cutrone. Y ya en la segunda parte, el Alavés que iba a tener la primera, ¿vale? La primera entre los dos equipos, no había llegado nadie, solo habían pasado 6 minutos y bueno, que me tensó un poco, ¿vale? Me metí un poquillo el miedo en el cuerpo porque se pase hacia atrás, pues nunca suele salir bien, o sea, sale bien para el rival, no para mí, ¿no? Y aquí Héctor Herrera, que bueno, que estuvo a puntito de meter el gol, no fue así, seguía el 1-1 en el marcador. Y aquí mira esto, atención, porque se viene la jugada decisiva. Mira, toma, penalti, clarísimo. Vaya, es que no sé, Pacheco, ¿qué pensaba ahí? ¿Qué hizo? ¿Me lo quieres explicar? Pero bueno, yo qué sé, así siempre, ¿no? Si me dan estas facilidades, pues me parece muy bien, sinceramente. Es que mira eso, cómo lo levantan peso ahí, es que no sé. No venía a cuento, y aquí con Ayuse que bueno, que la fallo y luego al rechazo me quedé quieto ahí, súper raro todo. Pero al final que el empate pues seguía ahí. Yo fallé un penalti y el Alavés pues claro, pues tiene a Cutrone que tocó 2 balones en todo el partido y mira, pues ya está. Pues golazo para mí, ala, venga, 2-1 y ya está y se acabó. Cutrone que tenía el día mágico, como he dicho, tocó 2 balones y metió 2 goles. Pero este partido va a ser mágico porque mira aquí, Filip y Marković, los serbios se entienden, hablan el mismo idioma. Eso es que se nota en el partido que se entienden. Y ya está, 2-2, jugadón en verdad, medio raro, pero jugadón también. Filip cómo se la puso ahí a Marković, cómo definió Marković, brutal, los serbios haciendo duplita. Y con el 2-2, que parecía que ya era plan de conformarse, pues no, porque mira aquí Luis Milla. Estaba en el sitio perfecto para que le cayera el rechace ahí en el pie, en la pierna buena ahí, para que reventara al portero. Y ahora sí que sí, en el descuento, vaya remontadita así tan de gratis. 2-3 que gano y partido bastante vital, o sea, 3 puntazos que me llevo ahí y para seguir en la lucha por la Europa League, que nunca viene de mal ganar 3 puntitos, ¿no? Y el entrenamiento que, bueno, a ver si sube alguno, Gabriel Xavier, que bueno, está ahí a ver si sube, mira, sí, sube, subió 62 de media, 62 de media el canterano, ojo que este después de Cuti está ahí, está llamando al primer equipo este hombre ya. Mira, yo lo siento mucho, pero es que si me obligan yo tengo que ir a por él. Me sobra dinero después de lo de Fekir, que ya es decir, que me sobre dinero después de eso. Y si no lo hago me lo quita el Leipzig. Lo siento mucho, seré adicto a fichar jugadores gratis, no lo sé, pero tengo que hacerlo, ¿vale? Tengo que hacerlo, me he visto obligado, el Leipzig me ha obligado. Vamos a ponerle aquí todo esto para que fiche y va a fichar, o sea, acepto y ya está. Y Hermoso fichado, ¿para qué fichar a Fekir solo si también puedo fichar a Hermoso? Si es que madre mía, que levante la mano quien crea que la temporada que viene voy a ser un equipazo. Madre mía, si es que lo estoy viendo venir el equipazo que voy a tener. Brutal, Fekir y Hermoso, increíble, de verdad.
Pero bueno, vamos a centrarnos en el partido contra el Leganés, ¿vale? Que Fekir y Hermoso todavía no están en el equipo. Y mira aquí, con Edgar, la primera del larguero. Ya me quité el tirito al larguero de encima, ya está. Ya todo lo demás va a ser gol. Se ve venir. La verdad que el partido empezó bastante bien, porque mira, minuto 7 y ya voy a tener la segunda aquí. Mira esto, cómo subía Dul, la autopista, y esta vez el portero la paró bien, ¿no? Tampoco tenía mucho ángulo ahí, había que pegarle con el exterior y que cogiera una rosca nunca vista. Y no, sorprendentemente no pasó eso. Y bueno, este centro también es el mejor centro del mundo. Lo dinámico que estaba haciendo el partido, que eso fue toda la primera parte. O sea, ya estamos en la segunda parte y mira aquí con Milla, que la pilla en la frontal del área, había que pegarle. Y el portero, que la verdad que sacó una buena mano ahí. De nuevo aquí otra que tengo con Edgar, la pongo al segundo y yo sé que la tuvo ahí clarísima. La tuvo clarísima, era más difícil fallarla que meterla, la verdad. Pero bueno, que el 0-0 sigue, se ve que no quieren meter goles este partido, no quieren. Y aquí, bueno, ya en el 80, mira esta, qué jugadón había sido. Y con Haaland que llegó, pero el portero también sacó bien, que salvó al Leganés. Y fue un partido bastante tranquilo en general, de hecho quedó así, 0-0. Que bueno, un puntito sumado con los 3 del Alavés, pues mira, pues está bien, ¿no? A 4 puntos de Europa League. Está un poco lejos, pero se puede, o sea, estoy ahí en la lucha, ¿vale? Junto al Villarreal, pues ahí estoy, a ver si pinchan los de arriba. Y sorprendentemente, pagaron la cláusula por Xabi Alonso. 1.450.000, pues oye, bienvenido sea ese dineral. Me parece perfecto, un jugador que no jugaba conmigo, no contaba con él, pues ya está. Y aquí vemos que me pagan la cláusula de Nelson, el Bilbao, que no sé, está de bromas, ¿eh? 3.800.000 por Nelson. Pues tuve que ir a renovarlo al momento porque claro, que se te lleven a un jugador que cuesta, creo que son 9 millones o 8 millones por menos de la mitad, pues no tiene ninguna gracia, la verdad, así que voy a renovar al hombre y que se quede, ¿no? Y si quiero venderlo, pues ya lo venderé, pero no quiero que se me vaya por menos de 4 millones. Y el Besiktas, que también repite jugada con Luis Pérez, ¿vale? 10 millones. Aquí la cantidad, pues está mejor, pero tampoco lo voy a vender, porque es que seguro que va a valer mucho más en un futuro. Así que bueno, seguí el mismo proceso, ¿vale? Lo renové y tal, pero tampoco lo voy a poner porque si no el vídeo me pego aquí medio año para terminarlo y tampoco es plan, ¿no? Ya todo el mundo sabe cómo va ese proceso de la renovación, no lo voy a poner. Y vamos ya contra el Villarreal, ¿vale? Partido... cuidado. Cuidado este partido porque es rival directo por Europa League. Aquí la primera que iba a tener yo, que la verdad que no entró por suerte porque la paró el jugador, no el portero. En el minuto 30 ya, córner a favor, mira aquí cómo la pongo y mira, atención a esto, mira eso, mira qué tiquitaca, madre mía, de verdad, o sea, yo esa defensa a mí no me daría confianza, ¿has visto cómo la han sacado? Que ni ellos se lo creen ahí, cómo han conseguido echar la saque de banda. Y en el minuto 38 que iba a tener realmente la primera así peligrosa, la primera jugada ahí currada que iba a tener y madre mía que se iba a ser peligrosa, para adentro que fue, así de fácil, o sea, yo se mete el 0-1 y todos contentos. Pero ya van a ver que ese 0-1 al Villarreal, pues bien del todo no le sentó, ¿vale? Porque mira aquí, la primera para adentro, y esto fue antes del descanso, o sea, en el descuento, que por cierto, añadió 2 y va casi por el 48, me están robando ya este partido. Después del 1-1, en el 60, ¿vale? Dejaron un ratito, mira eso. El gol ese, ¿me quieres explicar cómo ha sido? ¿Me quieres explicar cómo Gerard Moreno ha cogido el balón de ahí y le ha pegado que Vilar todavía no ha visto ni por dónde ha entrado eso? Que es que Vilar se pone delante y entra para dentro de la portería también. Vaya misil. 2-1, minuto 71. Aquí va a tener yo la mía con Ayose, que me voy casi sin querer. O sea, mira eso ahí. Toma, venga, pues ya está. Hice el jugadón de mi vida, pero luego la definición fue la más lamentable del mundo. Y yo perdono, pero el Villarreal, pues no te creas que perdona mucho. Porque aquí está el 3-1 de Sansone, que ya está. O sea, le parecía bien meter el tercero, pues nada. Pues 3-1 que va a ganar el Villarreal, ya lo digo desde ya, o sea, es que me han reventado, me han remontado como quien no quería la cosa. Y vemos que, bueno, que estoy a ver con un partido más y en teoría el Sevilla pues ganaría, ¿no? Así que me alejo un poco de la Europa League ahí. Venga va, que este capítulo va a ser súper dinámico, vamos ya con el último partido, ¿vale? Que todavía había un partidito más aquí para este vídeo. Vamos ya contra el Eibar, ¿vale? Con la obligación de ganar, ahí vemos la primera avisando ya bastante tempranito, en minuto 12, madre mía, qué ganas. Y aquí con Ayuso de nuevo, mira esto, es que fue clarísimo, o sea, era clarísima esa ocasión, pero nada, que no entraba. Estoy ahora en sequía goleadora aquí, bueno, sequía goleadora no porque metí uno al Villarreal, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Si es que estaba llegando todo el rato, o sea, no eran ocasiones muy claras, pero es que mira, otra vez, otra igual, ¿sabes? Le pego así por terminar la jugada y se va súper cerca y que no había manera de que entrara la pelotita.
Y esto fue lo más peligroso de Leibar hasta ese momento, hasta el minuto 46. O sea, imagínate, eso fue lo más peligroso de Leibar, ¿eh? Y ahora atención porque se va a venir la locura. La primera parte fue lo más aburrido y lo menos dinámico que hay en el mundo. Pues ahora en la segunda parte, agárrense, ¿vale? Porque ya aquí se venía el 0-1 de Leibar, Pedro León, que madre mía, cómo se me anticipó ahí en el segundo palo. Y mira que lo vi venir, pero no pude cogerlo. Y ya lo dije, ¿vale? 0-0 en la primera parte, pues miren ahora. Ya estamos con el 0-1 de Leibar, ¿vale? Y en el 73 encima. Mira aquí Borja, ¿cómo se la pone a Jose? Pues para adentro a Jose, que tiene la rayita. Ya metió el Villarreal, pues ahora le apetecía meter otro. Perfecto. 1-1 y miren el minuto, minuto 74. Pues en el minuto 79 el Eibar llegaba y mira esto. No el gol, o sea, mira, mira quién va a meter el gol. O sea, no tenía otro partido que meter gol sino este. O sea, es que madre mía, de verdad. Si es que el nano, no te entiendo, de verdad. Minuto 88 con el 1-2 el Eibar que ponía esta aquí a la olla y al final que tenían toda la suerte del mundo también. Y bueno, pues 1-3 sentenciaban en el minuto 89, que claro, se complicaba ya bastante la cosa. Pero al final, bueno, tampoco me iba a servir de mucho, pero para maquillar el partidito, pues mira, otro gol de Markovic que también tiene la rayita. Y 2-3, y bueno, así iba a quedar la cosa, la verdad. Capítulo un tanto raro, ¿no? Pero bueno, he fichado a Hermoso, que al final yo creo que es lo mejor que ha pasado este capítulo. Y sigo ahí en la pelea por Europa League, en verdad, aunque he perdido este partido, pero sigo más o menos enganchado. Así que lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Si les ha gustado el vídeo, que espero que haya sido así, que he fichado a Hermoso. Pues déjenme un buen like, compartan y suscríbanse, que no pasa absolutamente nada por hacerlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.